matar. ¿Sí? Lo que mayúscula, sí. Ah, los gares que hemos dicho sal internet. Sí, me GTA Vice City para hacer las misiones de policía. Y bueno, sí, estoy muy emocionado. Se nota el tiempo. En fin, no, creo que no entendieron nada de lo que dije, me parece muy bien, así que digamos que dije cuatro. Yo pues mi hijo. De arma, no, tampoco. Ah, vienes hacia mí. ¿Vienes hacia mí? No, no vienes hacia mí. ¡Au, coño! Me pegué con una silla que tengo acá. No sé si alcanzaron a escuchar. Ah, no, si venía hacia mí. No, yo me apuesto que gira ese cabrón. No, si sigue derecho, sigue derecho. Tenía armas que valdría la pena en la tierra. ¿Será que vienen? ¿Será que vienen aquí o aquí? Porque si vienen aquí sería... A ver, vamos a ponernos en esta posición. No, ah, cambiaron. Que te quites taxista, que esto no es lugar para estar dejando tu coche. Ah, vale, en un... Va en un Sentinel, ¿cierto? Sí. Vale, espera. Y cabrones, corren. Oh, cabrón. Ah, hizo la 360. O yo le hago la del rifle. Papá, es que el rifle es mortal. Sigamos. ¿Vienes? ¿Vienes? Me parece bien, bien. Cabrones, déjenme pasar. ¿Aquí cómo le hago? No, y estos dos vienen aquí. Tengo que pasar por la casa y quitarme las estrellas del agua. Así que voy a adelantarlos. Voy a estacionar aquí. Y pues sí, ya que estoy. Ok, aprovechemos y me voy a cambiar rápidamente de vestidura. Listo, me quito las estrellas de encima. Un poquito más de munición de la que necesito. Y ambos personajes cogieron caminos distintos. O sea que aquí yo tengo uno. ¿Salgo? ¡Fuck! Estamos por los otros. Creo que van a caer por el mismo lado, así que como que... A ver. Me va a estar poniendo esto. Qué fastidio, son los policías, en serio. Creo que por acá puedo pasar, pero por acá creo que no sé si puedo pasar, pero no, ya. Adelantármeles a los sucesos. Ay, cabrones. Giran, pero llevan furgos. Eso me puede indicar dos cosas. Puedo bajar el... Acá. ¿Por qué el de atrás no me lo bajé? Una pregunta existencial. ¿Se robó un coche?
¿Se robó un coche? Se... Ah, creo que al alejarme no explotó. Claro. Qué bonito. Lo siento, pero afuera me cae ese mal. Gracias, señor hombre de la ley. Usted sí es legal, no yo. Yo soy corrupto. No, yo no soy corrupto. Ustedes son los corruptos. Yo sí. Trabajo por el bien. Uy. Vamos otra vez a cambiarnos de vestiduras porque estos cabrones son un fastidio, la verdad. ¿Dónde saca? ¿Dónde pone tanto escudo? Otra vez el cambio. Es la única forma en la cual me respetan. Están cambiándome de ropa. Mira su lenteja. Ahora toma su. Tengo 8 minutos. Posible no puedo. Ah, los que están por este lado. A ver, a ver. Uy, 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 uy. Ay, no, cabrón. ¿Sí? No puedes pararte con policía. No. A ver, rápidamente me pongo en esta posición. Y empiezo a bajar menos. Si me los bajo. No alcanzo, es que no tengo ni siquiera coche. Me toca hacer lo que no sé lo legal y otra vez a cambiarme de ropa. Me pueden matar. No voy corriendo por este lado, solo por la seguridad. Y otra vez estoy aquí, cambiándome de ropa por cuarta vez en todo el video. Dígame, ¿qué mierda estrategia, Max? Yo puedo hacer en la segunda isla y puedo conseguir que... Puedo conseguir el coche del FBI y ya con eso me ahorro. Sí, yo sé, yo entiendo que pueden hacer eso, pero nosotros estamos en la primera isla, si se dan de cuenta. Estoy siendo lo más limitado de la primera isla. A ver. Y hasta ahorita me di cuenta que no me puse el rifle. Así. Vamos a seguir en nuestra aventura cósmica. Tengo 8 minutos, imposible no llegar. ¡Che nitro! A ver. Ya se te llegó al tope. Ya el coche de policía llegó al tope. Mira, Max, lo que pasaste. Calma, calma, calma. Uy, serán cabrones. Uy, quita aquí. Cabrones, van a ser súper armados. Cabrones. Me acabo de condenar solito, lo saben, ¿cierto? No, pero relax, rancho relax. Yo les sugiero que vayan por escudo, pero no hagan las estupidez que estoy haciendo yo. Por escudo, no hagan los errores del Max. Vaya, por escudo. No, 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 no. Ya en esta posición. Voy a esperarlos a dos, tres cabrones. ¿Cuál?
mata más rápido, yo creo que el rifle, ¿cierto? Qué bonito. Nos quedan solo dos niveles. El 11 completo y el 12. Y las ganas, porque es que estos cabrones estorban. No se lo preocupen. No me la voy a jugar con dos estrellas, con 21 de vida. No me la voy a jugar más bien. ¡Vamos bien entró! ¡Uy! Escudo, escudo, escudo. Perfectico. Misión. Cambio de ropa. Uf, señores, estoy jugando con la vida misma. ¿Qué les parece como juego? ¿Les parece muy, muy nudo? Muy pro. Yo lo considero normal. La verdad me lo considero un jugador normal. Señores, me he atropellado. Estos cabrones, voy a ver si los. Si me estaciono aquí, les disparo ya que todo esto es derecho. Súbete, iba a decir Cloud, y este no es Cloud, este es Tommy Vermicelli, no, mentira, es Tommy Vercetti. Los Vercetti socio. Estacionarme aquí y apuntarle esa mierda así. Esa mierda estaba llena. Estoy en la tierra. Fuck, la lluvia me hizo dar una rosquilla. Bueno, no, casi me hicieron una rosquilla. Significa que nadie por este lado, me parece bien donde iba por este lado. Con eso terminamos las misiones de por 8. Misiones que cuestan mucho, weón. O sea, cuestan mucho si no tienes buenas armas. O sea, si estás al principio del juego y quieres hacer esta misión, mejor te pones a hacer los paquetes. Vamos a hacer esta última así para darle más sensualidad al asunto. Entonces estos van separadísimos porque están aquí varados. Terminamos con este último y dejemos así las misiones de un que se me embala. O que se me embala. ¿Sí pillan? Es que eso es lo que pasa con estos tipos. Estos tipos son muy agresivos. Un 150 de escudo. ¿Cómo les parece? Miran, Max, eres un puto hacker. No, yo iba a decir, soy top pro hombres. Soy lo mejor, el mejor jugador de GTA Vice City, ¿no? Pues, hay mejores jugadores que yo. En eso sí se los puedo asegurar. Hola. Terminemos este y ya. Ese hombre está sufriendo. Bueno, ese conductor está sufriendo. Y ya. Señores, hemos completado las misiones de por 8. Ay, 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 suave. Estás, y estás, es que aquí los coches no giran nada. Acuerdo, me hice las misiones de ambulancia. Sufrí en este lugar. ¿Tienes permiso? Gracias. Pues ahora vamos a mirar cuánto porcentaje nos subió. Bueno, primero vamos a conseguir munición de todas las armas. No sé, primero se guarda. Vamos a hacer un segundo archivo porque ustedes saben que me gusta hacer segundo archivo. Perfecto. Vamos a conseguir munición de. No es que la única arma que me daría munición. Porque es que no tengo ninguna buena. A ver. Estadísticas, perfecto. Sube, 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 sube. 12%, señores. Y somos ex convicto.
Así que bueno, yo sé, no sé más que decir que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mí, los canales amigos. Darle like comentando, mi chica dirige o sea, el de Instant Gaming. Para vos un 30% de descuento. Activar la campanita. Compartir si les gustó y sin más que decir. Nos vemos en otra. Adiós.